Yo he tenido algunas reuniones con gente que está en Nicaragua y lo que ellos están haciendo es encontrando esa nueva forma. El ritmo y la forma definitivamente las tienen que llevar adentro porque ellos son los que están expuestos ahorita. Pero lo están haciendo, están reuniéndose en pequeños grupos, duplicando, incrementando las medidas de seguridad. En una de esas reuniones, por ejemplo, en medio de la reunión, el coordinador dijo, he tenido que sacar a alguien porque lo están persiguiendo. Y también son grupos pequeños, cerrados, de alta confiabilidad entre ellos, es decir, un poco un trabajo de catacumba, como la clandestinidad que hubo en otros tiempos, solo que esta vez de manera cívica.